Estamos de vuelta en este segundo partido de la cancha 2, Xolos contra Alebrijes de Oaxaca. Todo sigue al menos ahora 0-0, Luis. Y el único partido que se ha movido las acciones ha sido el Morelia Juárez. Morelia mojó primero en toda esta jornada, ¿eh? En toda la jornada, al menos de la 1 de la tarde. ¿La 1 de la tarde? Morelia ya, mira, se asoma una mariposa monarca y tal vez puede ser un augurio de esto. Porque Monarcas anotó gol. Anotó gol. Eso hay que mojar algo, ¿no? Porque eso se dio poco. Morelia no había metido gol en su partido anterior contra Monterrey. Empató a ceros con gran actuación de su portero. Y está cerca de clasificar, con esa victoria. Cerca de clasificar ya el equipo de La Frontera. Está preparado, ya se superado. Capitán Bautista platica con... Se merece un gol, ¿no? Con el lateral del costado izquierdo. Merece un gol, Capitán Bautista. Yo te dije que aquí iba a mojar hoy. Saluda a la gente, le aplaude y es que hoy puede mojar. Y también mucha afición del equipo de Tijuana. Sí, mucha afición presente desde Tijuana. Vino, platicábamos con unos que nos invitaban al estadio, ¿no? Sí, nos invitaban a La Frontera. Dicen que ahí está la perrera más grande del país. Y es que hoy la afición de Tijuana está presente en Toluca. Le mandamos muchos saludos aquí a la afición que está cerca de nosotros. También el parado de Tijuana parece que es el mismo. Sin embargo, sí. Vamos a ver si hay cambios. Recordarles que hay 7 cambios o pueden hacer los 7, ¿no? Sí, no vería nada mal que hagan 7 cambios. El sol está impresionante. No sé cómo los niños siguen ahí dando todo, corriendo cada jugada, cada pase largo, ahí van una y otra vez. Y tiene hombres importantes en la banca Tijuana, ¿eh? Sí, se trata de Omar Hernández, también Cristian Bárcenas, Santiago Román, Jesús Pinto, Roberto Zuna, Gustavo Sevilla y también Gilberto Mora, los de Tijuana, dirigidos todos por Gilberto Mora, que pues ya puso su parado, pero parece que Víctor Hugo Mejía, director técnico de Alebrijes, sigue hablando con ellos y es que quiere su primera victoria de este torneo. Y aún no quiere salir, así no al sol, y va saliendo el equipo de Alebrijes. Puede ser una maña que tienen los técnicos, ¿no? Digamos, salir tarde para desconcentrar un poco al rival. Sin embargo, ya puede también ser cambios. Podrían venir cambios del equipo de Alebrijes, que hasta ahora lo han hecho bien en la parte defensiva y han tenido 2-3 importantes al frente. Sí, también tienen en la banca al equipo de Alebrijes, al portero Kevin Axel Velasco, a Diego Cerralde, a Diego Valverde, a Bruno Luján, a Carlos Velázquez, a Javier Herrajón y Santiago Cerezo. Hombres importantes en la banca también para mover y buscar esa victoria que les ponga de lleno para clasificar a la siguiente fase. Pueden venir los cambios y ya se asoman los primeros. Parece que entra un nuevo portero del equipo de Xolos de Tijuana. También no sé si haya cambios por parte del equipo de Alebrijes, pero ahorita le informamos. Se va Clever Herrera, parece que todavía no estoy seguro, pero Clever Herrera puede ser uno de los que se va. Sí, ya me lo confirmas, el arquero del equipo de La Frontera, que hizo una gran actuación, sacó 2 o 3, también el poste hizo de las suyas. Y entró Santiago Román, otro portero, el portero que hoy no entró como titular, ya viendo el tiempo del árbitro. En cualquier momento va a arrancar este segundo tiempo entre Xolos y Alebrijes de Oaxaca. Y esto comienza el segundo tiempo entre Xolos y Alebrijes. Buscan el pelotazo largo Xolescuincles, pero un gran cabezazo de la defensiva de Alebrijes. Buscan por la banda de la izquierda, le llegan dos hombres al jugador de Xolos, la pisa, la mueve, se va hacia la esquina, le empieza a llegar uno, le marca el otro, quiere mandar centro, manda el centro y el centro es pasado, llega otro jugador de Xolos, ahora por la banda de la derecha, poco a poco lo mueven, empieza rápido este segundo tiempo, le presiona uno, no puede moverla más de ahí, ahora va lateral derecho también, presionan dos ahora al jugador de Tijuana, busca mandar a tiro de esquina y marcan una falta. Sí, parece una falta para el equipo de Alebrijes de Oaxaca, o tal vez saque lateral y va más bien para el equipo de Xolos, que hoy en este segundo tiempo va a ir al frente. Sí, es una falta muy cerca del tiro de esquina, ¿no? Sí, una jugada importante, son más un poco más altos los de Xolos, tendrán que aprovechar estas jugadas y poco a poco decir, este es mi torneo, ya estoy clasificado. Pero Alebrijes tampoco se quiere quedar atrás, va la falta, 2 en la barrera, el árbitro los acomoda, el portero los acomoda poco a poco, silba el árbitro, se manda el centro se manda, busca el cabezazo, pero el centro es un poco pasado, recibe un jugador de Xolos, y el 4-34 busca otra vez mandar el centro, manda el centro por la izquierda, y ya el Arellano no llegó, pero tampoco un jugador de Xolos, buscaba la barrida,
pero esto salió para otro tiro de esquina. Un tiro de esquina más para el equipo de Xolos de Tijuana, que ya avisó en estos primeros minutos de la segunda parte que puede mojar primero. Sí, hoy viene otro tiro de esquina de Xolos. La afición pide el gol a gritos. Ya hace falta, ya solo un partido con gol. Hace falta que cantemos el grito de gol. Otro tiro de esquina por la banda de la derecha para el equipo de Xolos. Se preparan. 7 en el área. Uno afuera esperando el centro. El árbitro dice que no haya empujones adentro. Va a mandar el centro. Uno se acerca. Manda el centro. Tira el centro. Y ningún jugador de Xolos llega a rematar. Se le pasa un poco. Ahora buscan que no se vaya a línea de fondo. Otra vez el 434 busca mandar el centro. Repetir la jugada anterior. La cambiaron. El 436 va a mandar el centro. Manda el centro. Pero mejor la defensiva de Alebrijes para mandar a otro tiro de esquina. Y es que han venido varios centros por parte de, como bien mencionas, Alberto Rodríguez del 434. Y estos son producto de tanto tiro de esquina, ¿no? Sí, otro tiro de esquina para el equipo de Xolos. Va de un lado a otro. Pero también hay varios jugadores que se merecen. Como Capitán Bautista debe cabecear bien. Lo ha hecho bien en su zona defensiva. Piden que no haya empujones en el área chica. Poco a poco se acerca un jugador de Xolos. Va en corto, jugada táctica. Vuelven a mandar el centro. Llega uno, busca el cazazo, por el caso es de Alebrijes. Busca la chilena, no la consiguió. Ahora viene el contragolpe. Un trazo largo que va hasta las manos del portero recién ingresado. Sí, y es que buscaba un acompañante por el lado de la izquierda, al menos en terreno rival. No lo encontró y el pelotazo parece que llega hasta las piernas de, como bien mencionas, el arquero que acaba de ingresar. Se trata de Santiago Román. Otro pase largo buscando a unas piernas de el equipo de Xolos. No lo consigue, Alebrijes la domina en medio campo. Buscaban el cambio de juego lateral izquierda, pero mejor el equipo de Xolos. El 434 busca quitarse un nombre. Y ahora con Capitán Bautista, la vuelven a tocar, empiezan a tocar más. Bautista no llega a esa jugada. Ahora viene Alebrijes en medio del campo. Mejor la barrida y Bautista la vuelve a tener. Bautista abre el campo, Bautista abre la zona por la izquierda. El 441 hace la finta, no sabe, busca una jugada. Dos hombres le llegan, tiene uno adelante. Se va hacia la banda, empieza a ir a la banda. Busca un saque de banda, se quitó a un hombre. Y el 434 manda el centro, manda un centro, pero es sacado por la defensa del Alebrijes del 447. La mueve hacia el lado derecho. Se quita un hombre, va a buscar tirar, busca el centro. Y mejor la defensiva de Alebrijes sacando con la cabeza ese balón, pero no se quedan atrás, entran al área. Alebrijes defiende muy, muy bien. Y el 447 del equipo de Xolos saca esa jugada importante. Sí, se trataba de Bernal que intentaba ir al frente. Cuidado porque hay una de peligro. Sí, buscaba uno contra dos de Alebrijes, pero mejor la defensiva se ha mantenido intacta. Y qué gran partido del capitán Julio Martínez. El defensa también de Alebrijes ha hecho un partido interesante. Ya hay hombres calentando en la banca de los Xolos poco a poco, viendo qué cambios puede hacer el técnico Gilberto Mora. Buscan atacar otra vez, busca quitar su nombre. Se cae un hombre de Alebrijes. Ahora van por la zona de la derecha. Busca el tiro. ¡Y fuera! Cerca estuvo del gol. Cerca estuvo Xolos de anotar el primero de la tarde. Sin embargo, se va por un lado. Estas son las que tienen que intentar de fuera del área para poder marcar en el arco rival. Sí, este segundo tiempo hemos visto que casi no se ha acercado para nada el equipo de Alebrijes. Ninguna jugada importante en los primeros 5 minutos. Es el saque de meta del equipo de Alebrijes. Poco a poco va el 434 a mandar a su portero con Alberto Rodríguez. La recupera Alebrijes. Busca el tiro, es desviado por el 438. Me parece que es Pedro Ibarra. Mandaba el tiro, pero mejor el equipo de Alebrijes para un tiro de esquina, el primero de esta segunda parte. Sí, el primer tiro de esquina. La porra del equipo de Xolos se anima. Y es que puede venir un rechazo y un contragolpe, o incluso puede venir el gol de Alebrijes de Oaxaca. Sí, hacen para que su portero se anime, diga no va a pasar nada aquí. Y ya jugada táctica, va a mandar el centro por izquierda, le llega un hombre, hace la finta, busca quitarse el segundo, entra al área chica, pero mejor el defensa sacando ese balón. Va a ser, y se quita uno, se quita dos, entra al área, busca qué hacer, va a mandar el tiro, pero mejor el 438 de Xolos, Pedro Ibarra, sacando ese balón peligroso. El hombre que ha sonado mucho en este segundo tiempo y en todo el partido. Sí, en todo el partido lo ha hecho muy bien y hoy demuestra que también tiene características defensivas y no solo ofensivas. Si viene el tiro de esquina para el equipo de Alebrijes de Oaxaca, ya con otro portero del equipo de Xolos, ya con Santiago Román. Veremos de qué está hecho Santiago Román este segundo tiempo. Un centro, no se acerca un hombre, hay un hombre de Xolos cerca
de ahí buscando, si buscan la jugada táctica, se mueven 5 adentro del área de Cholos, también defiende y pide Pedro Román calma, se manda el centro, es desviado, busca muchas cabezas, la saca el equipo de Cholos, la recupera en su propia área, busca velocidad, quitarse uno, qué gran barrida del 448 del equipo de Alebrijes de Oaxaca. Sí, tendrá oportunidad Cholos de reacomodar y ir al frente como lo han hecho al menos en estos primeros minutos, que se está acercando ambos equipos, ¿no? Han tenido de peligro ambos escuadras. Sí, para un saque de banda desde la derecha, buscaba la finta, pide falta el equipo de Cholos, Alebrijes la recupera, Alebrijes con el 435, la abren hacia el lado izquierdo, le llega un hombre, le llegan dos, tiene un hombre libre en el centro, la abre un poco atrás, un poco mal el pase, va a buscar el contragolpe, pero mejor la barrida del equipo de Alebrijes. Qué gran partido del capitán Julio Martínez para sacar esa jugada que era, esperaba una jugada de peligro. Sí, Martínez, hombre importante del equipo de Alebrijes Oaxaca, que también ha dirigido muy bien a los suyos, y es que no es fácil reponerse después de una derrota tan contundente en la primera jornada y hacerle un partido tan interesante a Cholos. Alebrijes busca acercarse otra vez, que es el cambio de juego, pero no lo permite el jugador de Cholos. El Cholos busca ahora el contragolpe, busca qué hacer, la abren hacia el capitán Bautista, Bautista buscaba velocidad, Bautista va hacia la banda de la izquierda, intenta llegar al balón, pero no es conseguido por el jugador de Cholos. Sí, pero va a seguir siendo posesión del equipo de Xoloscuincles de Tijuana porque ganaron un saque lateral. Saque lateral desde la banda izquierda, cerca del área, entra al área el 444, busca quitar su nombre, pero mejor la defensa y se marca una falta a favor del equipo de Alebrijes de Oaxaca. También la afición del equipo de Alebrijes presente, también muchos que hicieron el viaje desde Oaxaca y desde diferentes partes del país para alentar a estos chicos que lo han hecho muy bien. El primero que marque será importante porque el partido está muy cerrado, ¿no? Sí, el partido es cerrado y un pequeño error podría hacer la diferencia. Los dos equipos han jugado bien y ya van a jugar a no equivocarse y hacer un gol fantástico. O sea, es el saque del jugador de Alebrijes. Pasa, hay dos hombres de Alebrijes de Oaxaca, lo marca uno, hace la finta, hace la bicicleta y lo manda a saque de banda. Saque de banda para el equipo de Alebrijes, que ha sido echado para atrás, obligado para ir atrás por el equipo de Xolos. Sin embargo, busca tocar el balón poco a poco y ya se marcó una falta. Sí, el 436 del equipo de Xolos, Juan Carlos Balcazar, mueve el jugador de Alebrijes. No estuvo bien, el marco, el árbitro la vio y va a ser un tiro peligroso para el equipo de Alebrijes de Oaxaca. El 434 se le ha encargado de cobrar esta falta el capitán Julio Martínez. Veremos qué puede hacer, si es una táctica o es un balón al área. Buscando el cabezazo, levanta la mano a ver cuál es su jugador, está libre. Manda el centro, busca el centro. Tres jugadores de Cholos rechazan muy, muy, muy bien. Y otra vez Julio Martínez, el capitán, se le escabulla el balón. Ahora viene con el capitán Bautista. Bautista la maneja por la banda de la izquierda. Tiene un hombre libre adelante. El 441 está libre adelante. Busca el cambio de juego. La recibe el equipo de Cholos. Busca el tiro. Va a buscar el tiro. ¡Fuera! No. Se fue al palo. Busca el tiro. ¡Gol! De capitán Bautista. Te lo había dicho, te lo había avisado y parece que es capitán Bautista quien mete de pierna zurda el primer gol del partido. ¿Se va a revisar? ¿No fue capitán? A ver, dime. Sí, se va a revisar ahorita de quién fue el gol del partido del equipo de Cholos. Se pensó que iba para afuera, pero fue el palo. Qué gran jugada se atrevió a hacer el equipo de Tijuana. Y ahorita les diremos el nombre del jugador del gol. El 441, Luca Alexander García, fue el encargado de ese tiro cruzado que para el portero fue imposible, intentó de toro, no se pudo. Y se empieza a hacer todo diferente en el partido. Luca fue el encargado de pierna zurda meter el primer gol de este partido. Y cuidado porque Cholos, después de meter uno, pueden caer como cascada. Sí, Cholos está cuesta arriba ahorita. Le brinda a reponerse de esto. Ahora van por la banda derecha. Busca quitar su nombre. Le llegan dos. Busca la barrida. Le llegan dos al equipo de Cholos. El jugador la abre para atrás. Un pase filtrado. Le llegan a línea de fondo. Va a buscar el tiro. Otra vez va a buscar el tiro. Y se va por afuera el tiro del equipo de Cholos. Sí, el pase retrasado del equipo de Cholos por el costado a la derecha hace que esta jugada sea de peligro. No se alcanza a acomodar muy bien y se va por encima el balón. Sí, será momento de que Alebrijes haga cambios y empiece a mover. Y ya está el primer cambio del partido. ¿Cuál va a ser? Sí, también el equipo de Cholos comienza a mover sus piezas. Ya sabemos que
tienen 7 oportunidades de hacer cambios y ya llaman a uno de los jugadores del equipo de Xolos. Le aplaude toda la grada y es que hizo hoy un gran partido este chico que... Juan Carlos Balcazar, este chico que hizo muy buenas labores defensivas, ¿no? Sí, Balcazar defendiendo, barriéndose, ha hecho de todo y va a entrar el 4-32 Omar Hernández a tomar su lugar. Esperemos que sea un gran partido de Omar. Y veremos qué nos lleva por delante un jugador prometedor. Sí, hoy Xolos ha hecho buen... el autor del gol, Alexander, buscaba el tiro. Llega un jugador de Alebrijes a despejar. Va a despejar, despeja largo, buscando el contragolpe. Con el 4-37, va a buscar, llega y va a llegar a la línea de fondo. Se quita un hombre, busca el centro. Pero mejor la barrida del jugador de Tijuana, mandándolo a córner. Córner para el equipo de Alebrijes de Oaxaca y podrían empatar este partido. Cuidado porque tienen hombres importantes arriba. Un tiro de esquina para el equipo de Alebrijes. Poco a poco van llegando los más altos del equipo. Se va, suma uno, se suman tres, van cuatro. Se quedan tres hombres atrás. Muy conocido en la selección mexicana, esas tres que se quedan adelante de Xolos. El árbitro le dice, es hora de tirar el córner. Se mueven, empiezan a mover, buscan el cabezazo. Se va desviado para atrás. Ahora buscan al Xolos a velocidad. Abren por la banda de la derecha. Se busca quitar un hombre, mano a mano. A velocidad se lo va quitando. Suma velocidad por la banda de la derecha. Busca el cambio de juego para el 4-44. Busca el cambio de juego. El portero sale. Y el portero, qué gran sale el portero. Qué gran salida. Jugó, y esto sigue 1-0. Jugó muy bien el portero del equipo de Alebrijes. Y por eso Xolos no alcanzó a meter el segundo del partido. Sí, ya poco a poco Xolos ya busca el contragolpe. Alebrijes tiene que ser el encargado de empatar para que esto no se ponga complicado en este grupo. Qué gran cabezazo del jugador de Alebrijes Oaxaca. Se maneja en medio campo el balón. Se busca quitar un hombre. La barrida fuerte. No se marca. Sigue le di la ventaja. Busca quitar su nombre. Ahora reventar el equipo de Xolescuincle. Qué gran defensa tenemos aquí. Sí, muy buena labor defensiva por parte del equipo de Tijuas. Y se escucha el Fuerza Tijuas en la Federación Mexicana de Fútbol. También ya se movieron los marcadores en los partidos. ¿Cuáles son los marcadores? Así es, América, que ya va ganando 1-0 al equipo de Gallos Blancos de Querétaro. También Tijuana en nuestro partido, que va ganando 1-0 a Alebrijes de Oaxaca. Cruz Azul y Rayados, que van 0-0. Y Juárez, que ya alcanzó a empatar el partido 1-1 ante Morelia. Y se empieza a poner interesante, empiezan los goles. Marcan una falta a favor del equipo de Alebrijes. La afición de Xolos pide más. Ya están casi clasificados. Necesitan esa victoria, que los afiancen en el liderato de ese grupo. Con el empate aún del América. América y Querétaro en el mismo grupo también se enfrentan. Y estos dos que como bien mencionas, Tijuana busca ir arriba de ese grupo. El equipo de Alebrijes va a buscar el centro. Atacan 6, pero también defienden 7 del equipo de Xolos. Le pide que levanten la mano el capitán para mandar el centro. Cerca de medio campo el centro. Va a mandar el centro. Busca alguna cabeza. Es desviado el tiro. Casi llega el delantero de Alebrijes y se va para saque de meta. Sí, buscaba la barrida y poder cerrar la pinza. Sin embargo, el balón va muy fuerte y se va de largo por el lado izquierdo del arquero que hoy defiende la cabaña de Xolos. Quieren salir tocando los jugadores de Xolos poco a poco. Se empieza a poner peligroso esto. La abre en el medio campo. Busca abrir a la banda de la derecha. Va a llegar casi a medio campo el equipo Xolescuincle. Xolescuincle le ataca a uno. Ahora va por la banda de la derecha. Abre y el asistente número uno dice que esto es saque de banda, que el balón salió. Y maneja otra vez. Va a ser un saque de banda para el equipo de Alebrijes de Oaxaca. Casi llegando a medio campo. Un jugador de Xolos se pone ahí para estorbar. No llega. El chaparrito intenta mandar el saque de banda. ¿Quién nos maneja de los partidos ahorita? Sí, y además ya es que se escucha a lo lejos que parece que es Juárez o Morelia quien metió gol, y es que ese partido se ve que es bueno porque van 1-1. Y ahora Juárez tiene problemas para defender. Se marca una falta. Se marca un empujón. Empujón para el equipo de Tijuana. Va a ser un saque casi desde su área para el equipo de Alebrijes. Se tiene que apurar porque ya vamos con 15 minutos, la mitad de este segundo tiempo. Va a haber un cambio del equipo Xolescuincle. Del equipo de Oaxaca. Va a salir con el 4-49 Leonardo de la Cruz. O sea, de gran partido Leonardo de la Cruz. Entra y va a entrar con el 4-43 Carlos Velázquez a mover estas piezas. Este niño chiquito. También hay que saber que el jugador más joven en todo el torneo se encuentra en el equipo Xolescuincle, que tiene 10 años. Muy joven, muy joven. La abre el capitán. Pero por algo está aquí, ¿no? Por algo, porque tiene habilidad y tiene los fundamentos para estar en una liga sub-13 con tan solo 10 años.
Y la abre el equipo de Alebrijes por la banda derecha con el 4-44. Busca Itarzo. No, ¡qué gran barrida! Empieza a abrir Cholos. Cholos empieza a meter en medio. Buscaban el pase. Otra barrida para defender el equipo de Alebrijes de Oaxaca. Y Alebrijes empieza a defender. Se abre uno de Cholos. Cholos busca la banda de la derecha. Mejor la barrida del equipo de Alebrijes. Llega otra vez, va a buscar el tiro. ¡Busca el tiro! Se va desviado del arco del equipo de Alebrijes de Oaxaca. Sí, se va cerca ese balón. Sin embargo, le mete muy abajo la pierna al balón y se va por encima. Sí, va a ser un saque de meta para el equipo de Alebrijes de Oaxaca. Sería momento de poder mover más el partido. Va a ser un saque de meta encargado del defensa central. El capitán lo va a sacar. El 4-41 va, se va de poco a poco, pero él mismo hace eso. Y ahora busca Alebrijes el contragolpe. Poco a poco, el 4-36. Ahí tiene el 4-36 del equipo de Alebrijes. Hace la finta, la pasa para el 4-37. Se busca quitar a uno, no lo consiguió, pero la recupera el equipo de Alebrijes. Hace una finta, con el cuerpo busca hacer la finta. Se busca quitar a uno, se va por la banda de la derecha. Mejor el defensa, el 4-34 del equipo, Alberto Gameli Rodríguez. Qué gran partido de la defensa. Sí, de buen partido por parte de los laterales. Y es que no han dejado hacer mucho Alebrijes Oaxaca por los costados, y es donde más son peligrosos. Va a ser un saque de banda para el equipo de Alebrijes. Alebrijes buscaba el rebote, un jugador de Cholos. El jugador de Cholos manda a saque de banda. Va a ser otro saque de banda para el equipo Cholo Escuincle. Para el equipo de Alebrijes. Busca el centro, se barre. Cholescuin que la vuelve a intentar sacar, pero se la roba el equipo de Alebrijes. Manda el centro al equipo de Alebrijes. Qué gran cabezazo del central del equipo de Tijuana. Otra vez ahora Tijuana busca el contragolpe. El autor de gol. El autor de gol buscaba el pase filtrado. No, se va un poco desviado del pase filtrado. Y va a ser un saque de banda de Diego Hernández, uno de los líderes del equipo de Alebrijes de Oaxaca. Poco a poco va buscando el equipo Alebrijes. Ahora el cabezazo de el equipo de Cholos, sacando el balón del 4-34. Alberto Gamili Rodríguez, qué gran partido este lateral izquierdo. Alberto Gamili busca sacar, saca el balón, lo manda para medio campo, pero mejor el 4-45. Y Diego Hernández saca, la abren por la banda de la izquierda, busca robar el equipo de Cholos. La abre por la banda de la izquierda. Le llegan tres. Pero mejor el defensa de Cholos sacando ese balón. Va a ser un saque de banda para el equipo de Alebrijes de Oaxaca. La busca abrir rápido con el 4-36. Busca intentarse a uno. Le llega a uno. Le marca a uno. Retrocede un poco. Hace la finta para mandar al centro. Manda al centro. Y rebota en jugar de Cholos. Y va a ser tiro de esquina. Sí, tiro de esquina para el equipo de Alebrijes, que se acerca al empate. Sin embargo, Cholos está muy bien parado, al menos en la saga defensiva. Va a haber un cambio del equipo Cholos-Quincle. Aún no se concreta el cambio. Están viendo el tarjetón. Un tiro de esquina para el equipo de Alebrijes. Ya está el tarjetón. Va a salir un jugador de Cholos. Y es quien mencionabas, el jugador más joven del torneo, el que tiene 10 años del equipo de Cholos. Parece que va a entrar. Y mira, qué orgullo que entre un jugador de esa edad a defender la casaca de la frontera. El jugador más joven del torneo está entrando a ver si puede cambiar algo de este partido. Y uno ojalá de ojalá caiga el gol, ¿no? Uno de los más chiquitos también de todo el torneo. Pero pues, como bien mencionábamos, por algo está aquí y seguro tiene habilidad. También ya va a venir otro cambio por parte del equipo de Xolos de Tijuana, el segundo consecutivo. Y ya empieza a mover las piezas porque sabe que Alebrijes de Oaxaca se puede meter al partido y puede empatarlo. Sí, Gilberto Mora fue el que entró. Van al centro para el tiro de esquina. Es un poco desviado, será un saque de meta para el equipo de Alebrijes. Van a refrescarse los equipos. 20 minutos ya de este segundo tiempo y poco a poco el cansancio aumenta y aumenta. La hidratación, y veramos los resultados que también van en esta último partido, ¿no? De la 1:00 p.m. entre Querétaro y América. América va 1-0. Así es, Alebrijes, que como bien lo mencionamos, pierde 1-0, perdón, y Monterrey, que empata 0 goles. Y lo que mencionábamos hace rato, los gritos que se escuchaban eran del equipo de Morelia, que otra vez impone 2-1 a Juárez. Sí, la hidratación de los dos equipos poco a poco. Hicieron varios cambios en estos. Tijuana lleva 3 cambios, Alebrijes nada más lleva 2 cambios. Y tienen en la banca aún el equipo de Alebrijes al portero, a Diego Serralde, a Diego Valverde, a Bruno, a Javier Errejón, también Santiago Cerezo. Son los hombres que
unos que ya han ingresado y otros que están por ingresar a hacer algo por el equipo de Alebrijes Oaxaca. Sí, ya van ingresando poco a poco los jugadores al campo otra vez de la rehidratación. Y se espera estos últimos recta final del partido sea muy, muy, muy buena para los dos equipos. Alebrijes piensa en empatar, Xolos empieza en quedarse así o meter más goles que los lleven a una clasificatoria definitiva y puedan tener ya su pase a octavos de final y estar como los mejores equipos del torneo y estar en los primeros cuatro puestos y eso los lleve con un equipo más abajo del 8 al 16 para poder avanzar. Sí, Gilberto Mora es el que ingresó por parte del equipo de Xolos, quien mencionábamos que hoy tiene la edad más joven de este torneo y arranca después de los 20 minutos que han pasado de hidratación y el equipo de Xolos la tiene por el costado de la izquierda. Este es Gilberto, el más joven de todos, habilidoso de pierna derecha, ya se quitó el primero, busca quitarse el segundo, sin embargo la barrida por parte del equipo de Alebrijes es muy buena y van al frente buscando a Capitán, que ha tenido un gran partido hoy, por cierto. Merecía un gol, ¿no? Capitán Bautista, y la abren por la banda de la izquierda. Gilberto abre, Gilberto sabe qué hacer con el balón y el 4-34 la maneja por la banda de la izquierda, busca quitarse a uno, le llegan tres, ahí tiene uno libre. Gilberto estaba libre, abren por la banda de la izquierda otra vez, el equipo de Xolos saca de fuera el lugar, el autor del gol hace una finta, le llegan dos, tiene un hombre libre atrás, buscaban quitarle con la barrida, no lo quitan, lo amontonan ahí casi cerca del córner de tiro de esquina, saca el balón, el 4-34 lo empieza a dominar, se le desvía un poco el balón, se cae solito el jugador de Alebrijes, Gilberto Mora, el jugador importante de Xolos, retrocede para Capitán Bautista. Capitán Bautista le va a pegar y Capitán Bautista se va por el palo y para afuera. Sí, se va por encima el tiro por parte de Bautista y es que hubo un desvío, parece que la desvió el arquero de Alebrijes de Oaxaca y va a ser un tiro de esquina más para los Xolos de Tijuana, que por cierto buscan tener otro cambio. No, el cambio es para el equipo de Alebrijes Oaxaca, que ya busca también reacomodar piezas para poder empatar el partido. Sin embargo, quien va a decir lo contrario es el equipo de Xolos con Mora, que ha ingresado al terreno de juego y sabemos que es habilidoso y podría meter el segundo gol del partido. Sale César Palacios, va a ser un tiro de esquina para el equipo Xolos Cuincle. Va a ser el tiro de esquina de pierna derecha, va a meter el centro, el cabezazo defensivo por parte de Alebrijes, sin embargo el balón sigue siendo para Xolos de Tijuana, de nuevo el cabezazo que intentaba a primer poste el equipo fronterizo y va a recuperar el equipo de Alebrijes de Oaxaca. Sin embargo, recupera Capitán Bautista y se marca la falta para los Xolos de Tijuana, que tendrán oportunidad para meter el segundo gol. Para finiquitar ese partido ya en más de 20 minutos, poco a poco se empieza a mover las acciones. Hay un hombre lesionado del equipo de Xolos, es normal, pues ya el tiempo es muy adulto. Capitán Bautista es el que salió un poco lesionado, pero es el capitán y se levanta siempre y se va a levantar por defender a su equipo. Sí, Capitán Bautista, como bien mencionas, que ahora tendrá oportunidad de meter el segundo del partido. También está cerca Mora. Los dos habilidosos del equipo de Xolos de pierna derecha va a buscar el ángulo superior derecho y se va por encima de la cabaña del equipo de Alebrijes Oaxaca y esto sigue 1-0 a favor el equipo de Xolos. Intentó otra vez Capitán Bautista, esta vez estuvo un poco más lejos, pero no pierde el intento de meter su gol, siendo un hombre importante y metiendo gol en el primer partido. Metiendo gol en el primer partido, por supuesto, y hoy el equipo de Xolos busca su segunda victoria consecutiva, pero puede decir lo contrario. Alebrijes por el costado a la derecha buscaba el número 4-43, va hacia el frente el pelotazo dividido que hoy lo gana Tijuana para Mora. El chiquitito Mora se quita el primero, tiene velocidad y va a meter el balón filtrado por el costado a la izquierda. Puede meter el centro, también puede meter el tiro. Va a llegar a la línea de fondo y va a meter el centro. El cabezazo que intentaba llegar, sin embargo, se va por un costado. Y es que fue muy largo el balón, sin embargo, la tiene el equipo de Tijuana. Cabezazo por parte de Tijuana. Están cerca de la siguiente fase porque han hecho un gran partido ante Alebrijes de Oaxaca. Y qué gran partido el equipo de Tijuana, todo el equipo se ha entregado. Qué gran pase filtrado pone el niño más joven, sí, del torneo, Gilberto Mora. Quedé sorprendido que se vaya ya a las mayores, ¿eh? No, este Gilberto Mora en poco tiempo lo vamos a ver en otros equipos
de mayor categoría, digamos, en una sub-17, en una sub-20, hasta ahora lo ha hecho muy bien, y es que solo tiene 10 años, y ese pase filtrado me recuerda a jugadores muy importantes que juegan con el número 10. Sin embargo, ahora quien tiene el balón es el equipo de Alebrijes Oaxaca, que busca acortar distancias. Lo gana el equipo de Xolos 2-0. Sí, el equipo de Xolos gana 2-0, cerca de la victoria el equipo de Xolos. Alebrijes no se quiere quedar atrás, busca el primer gol que lo lleve a un ímpetu mayor y pueden conseguir el empate. Recupera Xolos con Capitán Bautista yendo al frente buscando a su centro delantero. Va para él el balón, sin embargo, el que recupera es el volante por derecha. Hasta el otro lado por la izquierda buscando a uno de los autores del gol. Sin embargo, le caen ya 13 jugadores del equipo de Alebrijes Oaxaca. Va a ir a línea de fondo, puede buscar el centro, recorta. Ya le cayeron dos jugadores que hoy visten de negro de Alebrijes Oaxaca. Sin embargo, el balón sigue siendo para Xolos. Retrasa para el 4-34 buscando a Capitán Bautista. Este tenía a Mora, sin embargo decide hacerla solo por el costado de la izquierda de nuevo. 4-34 para Mora. Gilberto Mora se quita el primero y va hacia atrás. Se apoyan de nuevo con el 4-34. Se quita el primero. La barrida es del 4-37 del equipo de Alebrijes. Sin embargo, el balón sigue siendo para Xolos. Gilberto Mora recupera el balón y hace una de más. De pierna izquierda, busca por el costado de la izquierda del centro. Sin embargo, el cabezazo va muy arriba. El balón es por parte del equipo de Xolos. El rebote sigue siendo de Xolos. ¡Gol! ¡Gol de Xolos! Cayó el tercero de la tarde. Y Xolos de Tijuana dice, aquí estoy, 3-0 lo anota después de una serie de rebotes. Xolos lo gana a Alebrijes de Oaxaca. Y con gol de Jesús Pinto, uno de los que acababa de entrar, le funcionaron los cambios al equipo de Xolos y no pasó lo mismo con el equipo de Alebrijes. No pasó lo mismo con los cambios y siguen viniendo más cambios por parte del equipo de Alebrijes de Oaxaca. Xolos, que ya lo gana 3-0, ahora buscará el cuarto. Aplauden todos, y es que después de la entrada de este jovencito Mora ha cambiado la cara por completo, dos pases filtrados, y de verdad es una maravilla ver a este jugador que ha cambiado el partido, porque estaba muy cerrado y hasta ahora la balanza se inclina al Xolos. Un futuro muy importante el que tiene Mora en este torneo y en los futuros torneos, porque aún puede participar 2 años más. Es algo que pocas veces se va a ver en este torneo sub-13, y que es lo que quieren, jugadores más y más arriba. Sí, exacto, como bien mencionas, ese apunte es muy bueno. Este jugador que tan solo tiene 10 años y puede participar durante otros 2-3 torneos en esta liga y puede seguirla rompiendo. Por el costado de la izquierda busca atacar el equipo de Alebrijes, sin embargo recupera muy bien Xolos. Gana saque lateral el equipo de hoy Oaxaca, buscando al frente, el cabezazo defensivo y el rechace que busca hacia el frente Mora. Por el costado de la derecha, el 4-41, recupera Xolos, toca y se apoya por el lado de la izquierda. Intentaba recuperar a Alebrijes, sin embargo el balón sigue siendo para Tijuana, busca el cuarto. Recupera Alebrijes, que ha tenido también un buen partido, ¿no? Sí, Alebrijes ha hecho un gran partido. Esto se descontrola al final, pero sí, el marcador es un poco engañoso porque estuvieron al menos 40, 45 minutos a la par. A la par, yo creo que Alebrijes ha demostrado más de los goles que ha permitido el día de hoy. También el portero ha hecho un partido magnífico, aunque esas eran imposibles de parar. Y es que estos jóvenes tendrán que aprender de estas para que se puedan reponer en siguientes partidos. No siempre se gana, y por supuesto Alebrijes tendrá que aprender y reponerse para su último partido, al menos de las primeras 3 jornadas. Mientras tanto, Xolos seguirá pensando en la siguiente fase. Ya casi se cumplen los 30 minutos, son 29, y Xolos lo gana 3-0, Luis. Sí, ya será un poco difícil que Alebrijes, pero nada, es imposible, pensando en equipos como el Cruz Azul, que no se les da. Sí, entonces que no le eches la sal al equipo de Xolos, pero sí podría venir importante para Alebrijes, incluso para descontar y alcanzarse a meterse, porque también los goles de diferencia es muy importante. Es muy importante a sacar el número 441 del equipo de Alebrijes de Oaxaca. Se trataba de Bruno Luján. Sin embargo, de nuevo va a ser saque lateral para Alebrijes. Recupera Tijuana con Capitán Bautista. Este va hacia el frente, buscando al centro delantero, que ya corre el balón. Sin embargo, el portero alcanza a recorrer muy bien su área. Está a punto de acabar este partido, y es que Alebrijes lo sigue perdiendo 3-0 al equipo de Tijuana. ¿Y cómo van los otros marcadores? Y ya por finalizar el América Querétaro, América va ganando 1-0. Tijuana en otro partido 3-0. Monterrey ya marcó el primero y va ganando 1-0 al Cruz Azul. Y Monarcas y Juárez
2-1 a favor de la Monarquía. La Monarquía que se impuso 2-1 hasta el momento, y es que también el otro partido cerrado de Rayados ya lo gana 1-0. Ningún partido se fue en donas. Por el costado de la izquierda, el 434 busca línea de fondo, va a meter el centro, el rechace defensivo por parte de Alebrijes de Oaxaca, y va a ser un tiro de esquina para el equipo de... Agregaron tres minutos, gracias por el apunte. 3 minutos más se jugarán en esta cancha 2, correspondiente a la jornada 2. Xolos, que lo gana 3-0 Alebrijes de Oaxaca, y buscan el cuarto con tiro de esquina. Van 3, 4, 5 altos, buscando el remate de cabeza. También todo el equipo de Alebrijes, excepto uno, defienden. El centro elevado, el rechace defensivo por parte de Alebrijes, sin embargo le queda de zurda, va a meter el tiro y el rechace de nuevo por parte de Alebrijes de Oaxaca, el recentro por parte de Xolos, buscando ir al frente, la barrida defensiva de Alebrijes de Oaxaca y el contragolpe que intentaban, sin embargo Mora se quita el primero, ya perdió el balón y cuidado porque puede venir un contragolpe, este es alto, este es habilidoso, es el capitán de Alebrijes de Oaxaca, va por el costado de la derecha, buscando también ir al frente con un acompañante, sin embargo la barrida defensiva de Xolos es muy buena y de nuevo recupera y evita el tiro de esquina. Sí, Xolos, partido perfecto, la defensa, no han conseguido gol en este segundo tiempo ni en el primero. Y puede venir el primero, cuidado, venía un recentro, sin embargo, quien tiene el balón es el arquero que ingresó en el segundo tiempo y que también lo hizo muy bien. También los dos porteros, no hay ni quien ir, los dos son muy buenos. Y una gran tarea que tiene el técnico de Xolos. Una gran... pues cantera que tiene Xolos, y se nota desde la sub-13 que hoy han hecho un gran partido y sin duda será un equipo importante para pelear el título de la sub-13. Por el costado de la izquierda buscaban a Capitán Bautista, este se apoya con su lateral izquierdo. Ahora para el 4-47, de nuevo para Bautista, quien mueve los hilos, quien reparte el queso, va hacia el frente buscando el pase filtrado, va a encontrar al portero porque va muy, pero muy largo. Sí, el también gran intervención del portero, sabe salir. Y ha jugado bien su área, ¿no? Ha jugado bien su área, los goles fueron muy, muy buenos, como para decir que el portero tuvo la culpa, para nada tuvo la culpa el portero, que hoy ha tenido una gran actuación. Si no fuera por él, esto iría mucho más abultado. Termina el partido de la jornada 2 correspondiente a esta Liga MX Sub-13. Lo gana Xolos 3-0, Luis. Y 3-0, un partido de Xolos perfecto, la ofensiva, defensiva, Alebrijes jugó.